clar, allà hi ha un... Luego tienes que tener tres cualidades que son muy importantes, que es fuerza, equilibrio, valor y sentido. Es decir, tienes que saber lo que estás haciendo en ese momento. Saber si el castillo se te va, no te has de ir para un sitio, no te has de ir para el otro. Siempre has de estar equilibrando el peso totalmente al de abajo y procurando siempre trabajarle muy bien al de arriba para que no salte. Es decir, todo esto es una buena preparación y un buen entendimiento de un buen castillero. Esto es la base principal, dijésemos, para ser un buen castillero. Es la primera vez en que un crío que se cae en la piña se muere. Y esto, después de miles de caídas, demuestra que los castells no son un deporte de riesgo. Nadie pensaba que un crío que se cayera en la piña podía morirse. Es la primera vez, por tanto, ¿por qué? No lo sé. La experiencia es de que hasta ahora la ley de la física hacía que los críos, cuando se caían en la piña, las lesiones eran leves o banales, hasta hoy. Puja finet, sense, a poc, sense fer moure el castell. Esto también, tres concursos que se hicieron, tres grandes por la Colla Vella. Hoy un jugador es del Barça y mañana es del Real Madrid o del Zaragoza, aquí no. Aquí si uno es de la Colla, el otro es de la Colla. Si, incluso antes, una tienda. Si yo era de la Colla Vieja, no venían a comprar de la Colla Nueva en mi casa, iban a otro sitio. Ahora se ha perdido un poco eso. Parece que estamos un poco más humanos. Mi padre sube al forro, a la piña, y mi hermano sube debajo mío. Antes subía como yo, pero claro, como es más alto, pues va bajando para abajo. Pero no hay competencia, a ver quién la hace mejor, peor, no. No vamos a llegar tarde. Venga, va. Mi crío sí que cayó hace 5 años en un castillo también como ese, en un 3-9. Y bueno, se hizo daño en la cabeza, pero bueno. Él le gustaba y siguió subiendo y ahí está. Al año siguiente subió otra vez al mismo castillo y lo descargó. Este de aquí es el Adrián. Y... Sí, bueno, hay rivalidad, pero porque también es bueno que haya rivalidad. Si no hubiera, no tendría emoción tampoco, ¿no? Día San Juan o San Tursula hay rivalidad y tienes ganas de competir, de hacer lo mejor que ellos y eso es lo que sale mejor también.
Esto es una fiesta muy, muy tradicional de nuestra tierra. Y yo en concreto soy el alcalde de aquí y cada año me dicen los castellers de la Colla Vella que tengo que ser un alcalde para todo. Y por eso me hacen hacer este castell. De todas maneras, para un catalán esto es prácticamente nuestro deporte nacional, como es el que dice.